Nos acompañan los directores y directoras de los estudios de la UOC, el presidente de Alumni, la tutora representante de la graduación, la vicerrectora y el rector. El móvil, por favor. Espera, que rebobino. Vale. Thank you.
VCT. Respect. Take care of VCT. Oh, a little respect. Say, yeah. A little respect. Oh, I get that. And you get dry. Oh, you're running out of food. And you will love. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al acto de graduación de la UOC. Acabamos de escuchar Respect de Otis Redding, la versión de Aretha Franklin, cantado por los Kundala, con una pequeña performance de algún móvil o algo. No ha sido un móvil, sabemos que no ha sido culpa vuestra. Bueno, bienvenidos a todos, a los que os graduáis, amigos, acompañantes, a familiares. Bienvenidos al rector, la vicerrectora, directores de estudios, representantes de alumni, especialmente personal de gestión y también los profesores, todo el cuerpo docente que está aquí para compartir en este momento tan especial para todos vosotros. Si alguien no ha podido llegar, lo puedes seguir a través del portal de Facebook, en Facebook Live de la UOC. Y también, si queréis compartir este momento, lo podéis hacer en redes sociales con la etiqueta Graduación UOC. Bueno, os preguntaréis qué hago yo aquí. Soy la del tiempo, por si alguien no me ha conocido. Me han traído para deciros que mañana pasa un frente y se acaba la contaminación. No me han traído para eso. Me han traído porque soy la del tiempo, estudié física, acabé en el año 1997. Ahora es cuando todos ponéis cara de sorprendidos. ¿Qué dices? Y parece mucho más joven. No sé por qué os reís, siempre la gente se ríe. Bueno. Y de física empecé a trabajar en esto del tiempo, contar qué tiempo iba a hacer mañana y demás. Y de repente llegó un momento que me levanté un día por la mañana y me dio, yo creo que es algo así como aquello de enajenación mental transitoria, y dije, voy a estudiar algo más. Ya hacía mucho tiempo que había acabado la carrera, dije, voy a estudiar algo de letras, que es más fácil. Los de ciencias somos un poco tontitos, pensamos que las letras son fáciles. Dije, voy a estudiar algo de letras. Venga. Voy a estudiar ciencias políticas, para ver si entiendo algo. Y me matriculé en la UOC, máster de análisis política. Primer cuatrimestre, 4 asignaturas, ¡un infierno! Tardes trabajando, fines de semana, no había manera, aquello era un sinvivir. En el Google Calendar, las PECs, PEC, una otra PEC, y entregabas una y ya tenías otra, es que aquello era un infierno. 23:50 de la noche. Le voy a decir al profe que me he quedado sin internet. Todos los que os reís lo habéis pensado. Es la versión UOC del profe, el perro se me ha comido los deberes. Segundo cuatrimestre, dije, 2, López, relájate un poco. Y seguí. Tuve 2 hijas, me vine a vivir a Madrid, antes estaba en Barcelona. Hice un pequeño parón, yo ya no podía más. Lo volví a retomar. La UOC tiene a bien enviarte un correo electrónico si no te matriculas. Te enviaron un correo electrónico diciéndote, ¿que no te matriculas este año? Y tú, ay, idea. Y conseguí acabarlo. Hace 3 años. Hace 3 años conseguí acabarlo después de haber tenido 2 hijas, después de que mi hija me dijera, vamos al parque, y yo le dijera, no, cariño, es que tengo que estudiar. Y mi hija me mirara con cara de... y me preguntara, mamá, ¿no eres muy mayor para estudiar? Y le decía, no, cariño, siempre eres joven para aprender. Y tu madre está un poco loca, como todos vosotros, entre otras cosas. Total, que conseguí acabar. Último trabajo, el trabajo final de no sé qué, ya aquí no os voy a contar de qué hice mi trabajo final de máster, porque bueno, es igual, no os lo voy a contar. Si el trabajo final de máster conseguí entregarlo, 23:50 como siempre, como no puede ser de otra manera, hay que entregarlo en el último minuto, conseguí entregarlo, acabé, lo envié y dije, palabras, palabrotas, por fin he conseguido acabar.
minuto uno después de entregar el trabajo final de máster. ¿Y ahora qué estudio? Esto es como el síndrome de Estocolmo. Y tienes que volver a estudiar. Me matriculé en un posgrado de comunicación y marca. Ahí estoy, sigo en ello, sigo siendo alumna de la UOC. Por eso estoy aquí con vosotros. Por eso la UOC me pidió que os acompañara en este acto de graduación, porque he sentido lo que todos vosotros habéis sentido en algún momento de vuestra vida. ¿El qué narices hago yo haciendo esto a mi edad? Vamos a ver ahora un vídeo en el que veréis que es una cosa que os pasa a vosotros y nos pasa a todos. Hasta ahora. ¿Y tú por qué decidiste estudiar una carrera? Pues estaba súper interesada en estudiar psicología, siempre quise hacer eso y realmente empecé en una universidad presencial, pero hacía tantas actividades entre Cruz Roja a trabajar que no me daba tiempo a asistir a las clases y a poder continuar con el plan de estudios, así que tuve que buscar otra cosa y en este caso encontré la UOC y la verdad que estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí y de haber podido hacerlo todo en el momento en el que estaba. Yo hice un módulo y salí con trabajo del módulo, no me planteaba seguir estudiando en ese momento, pero mi padre fue el que me animó a seguir formándome y de hecho fue él el que me enseñó la UOC, el que me enseñó el grado de comunicación, porque él ya la conocía, se había titulado en Derecho y bien, es el que me ayudó. Bueno, a nivel deportivo sabemos que a nivel profesional la vida es corta, por lo que es la vida en general, hasta los 30, 35 años más o menos, y que luego necesitas una formación para poder también trabajar a nivel profesional. Las facilidades que te da la UOC a nivel universidad, puedes estudiar desde el extranjero, la cual cosa no tienes que renunciar a estudiar tu idioma y poder continuar con unos buenos estudios. Sí, yo creí que no podía hacerlo. Me parecía que era algo para gente más joven, digamos, y creo que empecé en 2010, que entonces yo tenía 30 y pocos, y pensé que era una cosa que no haría nunca. Bueno, me animé, me apunté, gracias a mi mujer que me envió información sobre cómo entrar para gente de más de 25 años en la UOC, y finalmente me apunté. Cuando inicié el máster fue estando 17 meses de embarazo, imagínate. No sé cómo se me ocurrió esa barbaridad de hacerlo porque pensé que iba a ser fácil. Y claro, era mamá primerista, no tenía conocimiento de nada de lo que implica la maternidad. Y había momentos, claro, se me vino el parto justo en los exámenes, no sabía qué hacer, estaba un poco desbordada. Pero a la vez feliz porque era unos sentimientos encontrados entre que venía mi niña y también el deseo de poder continuar el máster porque la carrera de Derecho es mi pasión. A ver, yo como bióloga estoy encantada, tengo un trabajo a nivel profesional, me gusta, lo disfruto. Lo que pasa es que ya estaba un poco en el top, ya, que ya no aprendía más, ¿no? A nivel de bióloga. Y a mí el mundo de la psicología pues me ha fascinado siempre. De hecho, yo quería empezar haciendo antropología, al final me decanté por psicología. Me animaron muchísimo las amigas, me animó el marido. Yo tengo dos niños, tengo a Yana y tengo a Arnau, que en ese momento pues eran más pequeños. Y la verdad es que dije, no. La verdad es que al principio me costaba muchísimo a la hora de hacer PAP. Era una locura, ¿eh? Los plazos de entrega, los niños demandándome. Pero bueno, poquito a poco me fui encauzando y, oye, aquí estamos, graduadas.
eso, aquí estáis, graduados. Llega el momento de subir al escenario. Cuando subáis, os darán vuestro diploma, os darán un birrete que hay que guardar para al final hacer el lanzamiento del birrete como Dios manda, como manda la tradición. Y también os harán entrega de una lámina conmemorativa de la graduación. Es del artista plástico Jaime Serra. En él, el artista ha querido plasmar todos los graduados de la UOC de este año. Cada uno de vosotros sois un píxel de un color y él ha hecho una composición en la que esto representa todos los graduados que se gradúan este año en la UOC. Son láminas numeradas y firmadas a mano por el autor. Con un pequeño vídeo veréis más o menos la idea de lo que os estaba contando. Los graduados y graduadas, iréis subiendo al escenario. Atended, por favor, las indicaciones del personal de sala que os acompañarán hasta aquí. Respetad el orden en el cual estáis sentados, porque será el mismo en que seréis llamados. Al finalizar, se hará entrega de los premios extraordinarios. Sugerimos que los aplausos se hagan cuando todos los graduados de un mismo programa hayan recibido la lámina conmemorativa y el birrete. Empezamos con los estudios de Derecho y Ciencia Política. Nos acompaña el director de grado de Derecho, el doctor Ignasi Beltrán. Grado de Derecho. María Martínez. Álvaro Moreno. Ana María Sánchez. José Antonio Ávila. Grado de Criminología. Rafael de Jesús Navarro. Máster Universitario de Análisis Político. Ana Escauriaza. Máster Universitario de Abogacía. Carlos Javier Agra. Ángel García. Lorena Henares. Liberto Urquino Martín. Sabrina Silvi. Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización. Susana Purificación Menéndez. Máster Universitario en Fiscalidad. Naliber Luisa Teresa Feo de Rodríguez. Narcisa Mariana Mendoza. Máster en Asesoría Jurídica de Empresa. Sara Cejudo Jiménez. Máster en Asesoría Jurídica de Empresa. Continuamos con los estudios de Artes y Humanidades. Nos acompaña su director de estudios, el doctor Juan Fusté.
Licenciatura de Estudios de Asia Oriental. Gaspar Sáez. Grado de Humanidades. Francisco Javier Guirao. Inmaculada Moreno. Máster Universitario en Gestión Cultural. Adriana Cerrato. Tamara del Estal. Ana Rodríguez. Máster Universitario en Estudios de China y Japón, Mundo Contemporáneo. Luis Antonio Rodríguez. Iván Mandume Fortunato da Silva. Seguimos con los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. Nos acompaña su director, el doctor Jordi Sánchez Navarro. Al final no han asistido los estudiantes que teníamos apuntados. Juan Ángel Cabrero. Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. Grado de Comunicación. Sonia Cantalejo. Filippo Di Stefano. Julia Domingo. James Gell. Roberto Francisco Guerra. Patricia Enrique. David Miranda. Jesús Montori. Mario Noales. Celia María Torija. María Ángeles Vidal. Julio Álvarez Estévez. Máster Universitario en Medios Sociales, Gestión y Estrategia. Laura Medel. Ahora es el turno de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación. Nos acompaña su director, el doctor Josep Prieto. Grado de Tecnologías de la Telecomunicación.
Francisco José Fernández. Grado de Ingeniería Informática, Jorge Aguilera. Esteban Corral. Fernando Cortés. Daniel D'Angelo. José María Fernández. Juan Carlos Hernando. Luis Manuel Martín. Alberto Martín. Sheila Morro. Ignacio Ordorica. Leticia Santos. Grado de Multimedia. Jesús del Campo. Sara Esteban. María Esther Fernández. Ernesto López. Javier Murillo. José Manuel Pina. Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación. Iria Dopico. Alberto L. Pedro Milla. Verónica Ruiz. Máster Universitario de Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Gladys Patricia Orro. Máster Universitario de Ingeniería Informática. José Antonio Crespo. Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data. María Edurne Arconi. Jonathan Sequeira. Marcelo Raúl Tello. Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia. Andrea Martín. Miriam Zenovilla. Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística. María del Pilar Barrús. Máster Universitario de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. Alexander Cabezas. Continuamos ahora con los estudios de Economía y Empresa. Nos acompaña su directora, la doctora Àngels Quitó. Vicepresidente
licenciatura de Ciencias del Trabajo. José Luis Rodríguez. Grado de Administración y Dirección de Empresas. Víctor Leopoldo Alba. José Carlos de los Riscos. Alberto Martínez. Luis Manuel Paiz. Josumiren Retuerto. Rafael Velasco. Grado de Marketing e Investigación de Mercados. Rubén Arribas. David Ruiz. Grado de Turismo. Cristina Vicente. Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Sandra Ortega. Máster Universitario en Dirección de las Organizaciones en la Economía del Conocimiento. Fabio Elicio Cabrera. Carmen Carceler. Raquel María Rodríguez. Máster Universitario en Turismo Sostenible y TIC. Alicia Orea. Proseguimos con los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Nos acompaña su directora, la doctora Teresa Guas. Licenciatura de Psicopedagogía, Laia Morral. María José Otero. Grado de Psicología. María Jesús Alcalá. Pedro Javier Arrubia. María Luisa Aragón. Sonia Canora. Elena Castro. Antonia de los Reyes. Almudena Hidalgo. Elena Samaniego. Rosa María Sánchez. Rocío Sánchez. Máster Universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. Vanessa Delgado. Antonia de los Reyes. Máster Universitario de Educación y TIC. Almudena Díaz.
máster universitario en evaluación y gestión de la calidad de la educación superior. José Manuel Teira. Máster universitario en psicopedagogía. Miriam Espejo. Irene Reyes. Seguimos con los estudios de Ciencias de la Salud. Nos acompaña la doctora Alicia Aguilar, subdirectora de Urgencia de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. Máster universitario en Neuropsicología. Alicia Onieva. Máster Universitario de Nutrición y Salud. Tomás Alexander Viera. Máster Universitario en Telemedicina. Alberto Sánchez. Máster Universitario en Trabajo Social Sanitario. Ana Isabel Alonso. A continuación, haremos entrega de los premios extraordinarios de la UOC. Estos premios se otorgan a los estudiantes que han obtenido mejor expediente académico en las titulaciones de grado y máster. Una vez subáis, pedimos a los premiados que os quedéis en el escenario para la foto final. Pedimos también a los directores que se incorporen en la fotografía. José Antonio Crespo Toral. Premio Extraordinario del Máster Universitario de Ingeniería Informática. Andrea Martín Rodríguez. Premio Extraordinario del Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia. Sandra Ortega Izquierdo. Premio Extraordinario del Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. José Manuel Teira Alcaraz, Máster Universitario en Evaluación y Gestión de la Calidad de la Educación Superior. Thank you.
Siempre he pensado que soy perseverante. Y aquí descubrí que soy aparte perseverante, paciente. Te tienes que convencer de que hay que ser capaz de hacerlo, y pienso que con tiempo y dedicación se puede hacer lo que quiera. ¿Somos una especie de superhéroes? No. Simplemente somos personas comprometidas, ambiciosas, no conformistas. El acompañamiento como tutora es fundamental. Cuando tú te enfrentas a unos estudios que se realizan online, donde presencialmente sabes que no vas a tener que estar con ningún compañero ni en presencia del profesor, pues te puede generar también mucha soledad, por lo menos en el principio. Pero el tutor es la persona que desde el momento en el que tú te estás planteando realizar la primera matrícula, te está orientando, te está guiando, te está acompañando. Cuando nos conocimos, hombre, sí me acuerdo, el primer día de prácticas, es verdad, ese día tengo muy buenos recuerdos, estaba un poco nerviosa, pero fue el tutor el que me dijo, haz unas prácticas para acabar de adquirir todos los conocimientos, que te vendrá muy bien y además saldrás súper contenta. Y en realidad fue verdad, porque la verdad que te conocí a ti. Pues me alegro mucho que tu tutor te animara a hacerlas, porque gracias a él he ganado una bonita amistad. El apoyo familiar cuenta mucho. Muchísimo. El que se involucren. Sí. No solo tenía el apoyo familiar, sino mis compañeros con los que había tenido una relación. Había creado una relación como si fueran también mi familia con algunos, ¿sabes? Porque no puedes tampoco caerle bien a todo el mundo. A veces yo me sentía que perdía como estaba, digo, ostras, estoy perdiendo el tiempo de mis hijos por hacer un grado. Pero ahora que he acabado, digo, no. No es cierto, porque realmente me ha aportado muchísimo. Y me ha aportado eso, ¿no? Instrumentos, herramientas. Sí, que al final es un conocimiento que te cambia, que te construye como persona mucho más allá de lo profesional. En el futuro, bueno, vamos a ver qué depara, pero está claro que estamos mejor preparados que antes. ¿Y cómo te imaginas la graduación? Me la imagino como un momento súper emocionante, con mucha ilusión. Creo que vamos a ir a recoger el fruto de muchos años, de mucho esfuerzo. Y en parte, en mi caso, creo que este título es un poquito de mi familia también, por haberme acompañado siempre y por haberme apoyado en todas las decisiones que he tomado. Así que esto en parte también es de ellos. Yo creo que estaré muy nerviosa, pero a la vez muy contenta, porque hubo un momento en el que pensé que no llegaría nunca hasta aquí. Y lo emotivo que es cuando miras el expediente y ves que está todo ya, que no tienes que utilizar, que hacer ningún crédito más. Dices, ostras, no puede ser, ya he hecho el grado, ¿no? Ya lo he conseguido. Te sientes muy realizada, la verdad. Y todo ese esfuerzo creo que compensa, ¿no? Vale la pena, ¿no? Todas esas horas depositadas ahí, haciendo PACs, estudiando para exámenes. Bueno, luego se lo dedicas a tus hijos plenamente, ¿no? Y a tu familia y a tus amigos. Pues nada, lo hemos conseguido. Es cierto. Felicidades. La verdad es que me estoy quitando, pero he de reconocer que durante bastante tiempo estuve entrando en la plataforma de vez en cuando para mirar las A's y las B's y algunas C. Pero bueno, pero lo hacía. Bueno, para hablar en nombre de todos vosotros, felicidades otra vez. Tenemos a Luis Manuel Martín, que es graduado en el grado de Ingeniería Informática y representante de los graduados hoy. ¿Dónde lo tenemos? Adelante, un aplauso. Bueno, que conste que yo me lo había preparado para no leer, pero es que son tales los nervios que me voy a limitar a leer e intentar que salga lo mejor posible. Así que allá vamos. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, estimado rector, responsables, orgullosos familiares y amigos, felices graduados y graduadas.
por fin ha llegado el día, este día que todos anhelábamos y esperábamos. Es por ello que para mí supone un inmenso honor el poder dirigirme a todos vosotros en este momento tan importante en nuestras vidas. Porque hoy no solo celebramos nuestra graduación de unos estudios, sino que también celebramos un cambio, la transformación en el yo que decidimos ser hace unos cuantos años atrás, el día que decidimos empezar nuestra aventura en la U. Su modelo educativo, su apuesta por un modelo virtual y la calidad, tanto de su enseñanza como la de su personal, han sido el vehículo que nos han ayudado en este arduo proceso que hemos seguido para conseguir nuestras metas, objetivos e incluso, en algún caso, sueños. No ha sido un viaje fácil, pero afortunadamente nunca hemos estado solos. Basta con echar un vistazo hoy a este auditorio. Detrás de cada uno de los que hoy nos graduamos hay una historia de esfuerzo, sacrificio y muchas noches en vela estudiando o ultimando la entrega de una PAC, una PEC o una práctica. De muchas caras tensas y sonrisas nerviosas cuando nos enfrentábamos a las pruebas presenciales. Pero al lado de cada uno de nosotros han estado nuestros familiares y amigos, aquellos que con su cariño, comprensión y mucha paciencia nos han animado, nos han confortado y nos han recordado el por qué en su día tomamos la decisión de empezar o de retomar los estudios. Con nosotros también han estado ahí, al otro lado de la pantalla, nuestra otra familia, esta que se ha forjado en los foros virtuales, en las aulas de debate, en los grupos de WhatsApp y en los innumerables emails intercambiados casi siempre de noche y siempre plagados de dudas. Ellos nos han recordado que no estábamos solos en esta aventura, que sí que se podía conseguir y que la perseverancia y el esfuerzo siempre tienen su recompensa. A nuestro lado siempre han estado y seguirán estando la comunidad docente de la UOC, nuestros profesores y tutores, aquellos que nos han guiado, aconsejado y ayudado, aquellos que no permitieron que nos rindiésemos y que nos mostraron el lado más humano de la universidad. Una universidad que trasciende fronteras y medios, que nos ha permitido aprender y disfrutar aprendiendo, que nos ha permitido compaginar nuestros estudios con nuestros trabajos y familias. En definitiva, una universidad que nos ha permitido no renunciar a nada para poder obtener unos estudios superiores. Aunque un poquito más. Me gustaría agradecer de todo corazón a todos aquellos que siempre confiaron y creyeron en mí, aun cuando ni yo mismo tenía fuerzas para hacerlo. Que hoy me acompañan aquí, hoy, a mi tutor y a mis profesores, que me ayudaron y apostaron por mí. Y a mi padre, que siempre estará conmigo, aunque ya no esté aquí. A todos vosotros, mis compañeros y compañeras, deciros, hoy por fin llegamos al final de esta aventura. Hoy, la suma de nuestro esfuerzo, sacrificio y constancia se ven por fin recompensados. Hoy celebramos nuestro crecimiento personal y en algún que otro caso también laboral. Hoy celebramos el éxito y el cumplimiento de nuestras metas y la ilusión por iniciar nuevos proyectos y retos. Así pues, disfrutemos todos juntos de este momento y miremos con ilusión y confianza a los que están por venir. Enhorabuena a todos y muchas felicidades. Nos vemos de nuevo por las aulas. Bueno, como decía Luis Manuel, en una parte importante de este camino tiene un papel muy importante en los profesores del cuerpo docente, ¿no? Que está ahí siempre a tu lado, que te anima, que te ayuda. Para hablar en nombre de todos ellos, está con nosotros una mujer que habéis visto antes en el vídeo y con la que estoy de acuerdo en una cosa, y es que somos superhéroes. Es Verónica García, tutora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Verónica. Buenas tardes a todos. Excelentísimo rector, autoridades académicas, estimados profesores, graduados y familiares. Gracias por estar presentes en este día tan importante. Es un gran honor y un orgullo poder acompañaros como representante docente de la promoción que en este acto celebráis vuestra graduación. Siento un enorme privilegio al tener la oportunidad de poder miraros desde aquí a los ojos, ya que en ellos delatáis sentimientos que yo misma compartí, también como graduada, hace exactamente 2 años. Mi relación con la UOC
comenzó en el año 2012. Yo acababa de dar a luz a mi segundo hijo y tenía otro de 2 años. Y por si un recién nacido no supone ya suficiente entretenimiento, decidí que era el momento perfecto para cursar unos segundos estudios universitarios. Bueno, mi marido aún se plantea si lo hice para cambiar menos pañales. Así que mi relación con la UOC ha ido creciendo, tal y como yo veo crecer a mi hijo, que ya tiene 6 años. Como se suele decir, un hijo te cambia la vida. Y para mí la UOC también ha supuesto un gran cambio. Ha generado una verdadera transformación, una auténtica revolución. ¿Y por qué? Porque al igual que cada uno de vosotros, en algún momento sentimos la inquietud y responsabilidad de seguir formándonos, a pesar de tener trabajo, a pesar de tener cargas familiares, a pesar de no poder asistir presencialmente. Esa misma inquietud es la que nos hizo buscar un modelo muy afín a nuestro perfil, que fuera innovador, flexible y actual. Al principio surgen dudas sobre si podrás sobrellevar la soledad de enfrentarte a unos estudios en línea, pero verdaderamente es un modelo educativo en el que siempre estás acompañado. Sea la hora que sea, abres tu ordenador, entras en el campus y a medida que navegas por las diferentes aulas, te encuentras a otros que, como tú, también están en línea. Como profesional de la educación, sentí la necesidad de participar en este modelo de enseñanza-aprendizaje. Y me sentí afortunada cuando comencé a desempeñar mi labor como tutora, sobre todo por descubrir todo lo que esconde verdaderamente estas 3 letras, UOC, humanidad, oportunidad y colaboración. Y es que el campus virtual de la UOC no es tan virtual. Es un gran equipo humano de profesionales que os han acompañado antes, durante y también lo harán después de vuestros estudios. Los tutores, profesores, colaboradores docentes, directores de estudios, técnicos de gestión, equipo alumni. Cada uno de ellos son necesarios para conseguir que hoy celebréis un sueño. Ya sois graduados. Si esta es una gran realidad, aún más importante ha sido el acompañamiento de vuestros familiares y amigos. Hoy seguro que se sienten enormemente orgullosos de vosotros. Sin ellos, vuestro éxito no habría sido posible. A todos ellos también quiero hoy dirigir mi felicitación. Durante este trayecto, además, habéis conocido a muchos otros compañeros que comparten con vosotros un interés común, el de mantenerse jóvenes. Porque, como decía Henry Ford, cualquiera que deje de aprender es viejo, ya tenga 20 u 80 años. Cualquier persona que siga aprendiendo permanece joven. Pero este no es el final del camino, sino el inicio de un nuevo trayecto. Y hoy no solo estáis aquí para celebrarlo, sino para recoger vuestra mochila que durante estos últimos semestres habéis ido llenando de conocimientos, valores, competencias y herramientas que os hacen hoy estar preparados para ser verdaderos actores de una sociedad global. Porque la educación empodera a la persona y nos facilita un pasaporte hacia el futuro. Nos permite comprender mejor a los demás, tener mejor criterio, gestionar mejor las emociones, y es nuestra responsabilidad prepararnos hoy para el futuro de mañana. Como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Vivimos en una sociedad global, la cual se crea a través de las relaciones humanas y las capacidades de construir redes colaborativas que nos permiten fundamentar una nueva y sólida sociedad más tolerante y que facilite igualdad de oportunidades. Y gracias a vuestro esfuerzo, hoy ya podéis decir con orgullo que pertenecéis a la red Alumni, que os facilitará apoyo en vuestros nuevos retos y oportunidades. Ahora ya estáis preparados para ganar el futuro. Me gustaría acercarme al final de estas palabras, mostrando mi agradecimiento a personas que creen en uno, te ofrecen oportunidades, confían en tus capacidades, te acompañan, te animan, son ejemplo y fuente de inspiración. Te aconsejan, te apoyan, te enseñan a través de su experiencia y conocimiento. Seguro que todos tenéis a una persona en vuestra mente.
Y ya por último, termino haciendo alusión al poeta Antonio Machado, el cual nos define la vida como un camino. Pone etapas pasadas para vosotros, como vuestros estudios universitarios ya finalizados, pero aún más importante, otros trayectos que aún no han sido recorridos, hacia metas que quedan por alcanzar, como el mundo que se abre ante vosotros. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Enhorabuena por vuestra graduación y muchas gracias. I had the walls, the secret core. The David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the further speed, the minor chord, the major leaf, the baffled king composing hallelujah. Yeah.